Hola, muy pero muy buenas noches. ¿Qué tal de nuevo? En una noche más con los perdidos en Barcelona. ¿Y cuántas veces decimos noche cuando empezamos? No se olviden, estamos en YouTube. Síganos, por ahí tienen la campanita, dale click y arrancamos con todos los perdidos. Hoy tenemos un programa llenísimo de contenido, pero antes de arrancar quiero hacer un repudio social al señor Rolo. Rolo, ¿cómo estás? ¿Estás ahí? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, Rolo es nuestro productor para el que no lo conoce. Y quiero decirte, Rolo, que me he enterado que has mandado a otro de nuestros integrantes de viaje. ¿Puede ser? Sí. Voy a A repetir. ver si este se queja de algo. Esperemos que se queje de algo, pero ahí va mi repudio público. ¿Por qué todos ganan cosas menos yo acá en el programa este? Porque vos no hacés nada bien. Pero gracias, Rolo. Cómo me gusta que me levantes el programa así, arrancándolo con todo. Así que me voy a ir, no te quiero hablar más con vos. Y voy a empezar a presentar a nuestros integrantes, como siempre. Y vamos a empezar por la cual Rolo la llama la estrella, y es Cami. ¿Qué haces, Cami? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, chicos. Me dijeron que has cambiado un poquito el contenido de esta semana, ¿puede ser? Sí, hoy les vengo con un juego. Basta, ¡Opa! basta de historias. O Los vengo a sea, divertir un poquito. Paupa, nos instruiste durante varios programas y ahora nos vas a hacer divertir. ¿A nosotros Así. o al Bueno, espero que público? se divierta. El público, ustedes también se van a divertir. Entonces, ya saben, si quieren participar en un ratito el juego que nos trajo Cami hoy, búsquenlo en Perdidos en Barcelona en Instagram y escríbanos por ahí. Quiero participar del juego y así de fácil va a ser. Vamos a estar regalando, si no me equivoco, para la gente es un regalo dividido porque ahí no. Ustedes saben que somos un poco limitados. Y tenemos gente en Argentina, gente en Barcelona, así que el premio es repartido. Si es un ganador de Barcelona, ¿qué se va a ganar, Cami? El de Barcelona, una torta Oreo. Una torta Oreo, hecho por La nuestra tortaza Camila. Uf, no saben lo que Oreo. es. Y si gana fuera de Barcelona, ¿qué se va a ganar? Un cupón de Amazon. Una gift card de Amazon de 5 euros, exacto. Yo prefiero la torta de Oreo, pero no vamos a mandar una La torta torta de Oreo. Oreo a Madrid, no llega. La comemos antes. Llega derretida. Pero bueno, así que ya sabemos, tenemos el juego con Cami hoy. ¿Cómo se llama el juego, Cami? El que duda pierde. Búscanos en Instagram, mandanos Así un mensaje, quiero participar del que duda pierde y podés ganarte una torta de Oreo o un cupón de Amazon de 5 euros. Así que Cami, te dejo un minuto acá y me voy a ir con el viajero, el número 1, el número 9, perdón, de día y de noche, al señor Román. ¿El ex enviado especial o no? Hoy sos el ex enviado especial, Ex, Román. el ex. Hoy estoy en un segundo plano ahí Sí, de los viajes. en cuanto a viajes, no estás En nunca en cuanto a viaje, segundo en cuanto a plano viaje. vos, aunque seas el No, no, número no, 2 en la siempre. botonera. Firmes, firmes, estamos ahí. Y nada, recién hablando de los premios, esos premios jugosos, yo quiero la Oreo también, ¿eh? Sí, me parece que nosotros no participamos, Román, del Ah, no, juego. quedamos afuera. No, creo que nosotros tenemos un rol importante en el juego, pero justamente no jugando. Yo ya me estaba preparando el platito con la cucharita como para. No, hoy te Pero no, hoy no. tenés que poner la gorra. Hoy tenés que ser el que juzga ahí. Hoy estoy ahí con el. Sí, pero decinos qué nos vas a traer vos en instante, que. Hoy arrancamos, ahora en unos minutos ya arrancamos con la sección de viajar, de Exacto. viajeros y viajando, Viajando como la todos los llamamos en verbos. Todos los YouTube. verbos, exacto, viajando. Exacto. Viajando. Y vamos a hablar un poquito de esos lugares que nos dan y que nos pueden dar a un futuro que es bueno tenerlo en cuenta, una inspiración viajera le Opa. vamos a llamar. Y son Opa. esos lugares que al verlos, al ver un video, al ver una foto en una revista, en algún móvil, en alguna red, decimos, paramos un segundo y decimos, acá quiero ir o acá me gustaría ir. Como cuando ves Esos esa lugares. revista que tiene una isla que decís, Sí. ah, oh, ¿cómo estaría tirado ahí tomando sol? Exactamente. Y Bueno. fuiste ahí a uno de los puntos. Bueno, Exactos. Vamos a hablar de espectacular. eso. Me encanta, Vamos a ¿eh? hablar. Bueno, no te vayas, Exactamente. Román. Me encanta Me decirte quedo, eso. me No quedo. te Acá, acá. vayas, que voy a presentar al enviado especial del Al día. enviado especial. Sí, hoy. El enviado especial del día que es Pablito. Pablito, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Mirá. No, no, hoy no, Ah, hoy no, no. hoy Hoy no hay no. noticias, hoy no hay noticias, no, no, no. Pero Hoy el no, no hay bailecito es noticias. nuestro, Pablo. Te voy a presentar de nuevo, me voy con Román, pará. Bueno, Román y con Ahí. nosotros, Pablito. Pablito, Ahí ¿cómo va. estás? Eso. ¿Cómo Chan, andás, chan, Pablito? chan, 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 chan. Estás en un lugar Muy bien, muy bien, distinto muy hoy. bien. ¿Dónde Hoy estoy en un estás? lugar distinto, no, no es mi casa, hoy no estoy en mi casa, hoy estoy de viaje. Me mandó el rolo. Igual te voy a decir una cosa, en tu Sí. defensa le dije al rolo, A ver. por favor,
Por favor. Un 5 estrellas. Voy a, ¿no?, viajar, voy a viajar con mi novia la Tana. Ah, muy bien. Por favor, que sea una cama doble. Mira lo que me hizo acá. ¿La ves la raya acá? Bueno, pero la juntaste, no, por lo menos. La juntaste. Tuvimos que juntarla. Que vos sabés que me ha pasado, con mi pareja hemos viajado y nos ha pasado lo mismo, no porque lo haya sacado rolo, sino porque a veces simplemente tenés mala suerte. Y al juntarla es peor, porque nadie va a dormir en el medio. Es una O sea, van a dormir los dos en una de las dos. Y después cuando se canse de estar juntito, uno en cada cama. Exactamente, muy bien descrito. Gracias, amigo. Me ha pasado. Me ha pasado. Es así. Porque después en el medio estás como incómodo, que te caes. No tiene. Bueno, Pablito, no nos quedemos con tu cama, que me vuelvo loco. ¿Qué nos vas a traer? Perdón, ¿dónde? A ver, dale, Rami, dale. ¿Dónde estaba, Pablito? Ah, muy buena pregunta, muy buena pregunta. A mí no me interesa saberlo, Ah, sí, ¿no? Sí me interesa. Porque para mí... A vos, Camí, pará, desempatá vos, Camí. Desempatá. ¿Te interesa o no? No sé. ¿Lo dejamos? ¿Te interesa? ¿Lo dejamos hablar o no lo dejamos hablar? Sí, dale, Camí, vamos a dejarlo hablar. Bueno, dale. Pero para que Román quiere decir algo al respecto. Decilo, no, Román. Yo quiero decir algo a Rolo, principal, a Rolo. Sí. Porque me parece que Rolo tiene algún... Está entongado con ese destino. Que, ¿por qué? ¿Qué porque te manda? Nos manda al mismo lugar. ¿Te mandó a Canarias? Ah, eran dos por uno entonces. Ah, exacto, algo hay ahí. Ahí estaba, era un dos por uno. Con Pablo, razón, a mí me parecía. Yo dije, eso de fondo de la cama me pareció que lo tenía. ¿Te claro. Canarias? Mirá vos. Sí, sí, estoy en Fuerteventura. Estoy en Fuerteventura, en los lugares que... No lo puedo creer. Sí, me... Bueno, Pablito, bátase más agua a la boca. Ahora hablamos dónde está. Contame qué nos vas a traer hoy, por favor. Hoy voy a traer predicciones. Volvemos con las predicciones. No, ya encanta. Veremos si son fallidas o no. Vos sabés que me gustan las noticias Pabline, los récords Pabline. Para las predicciones es lo más divertido que has hecho. ¿Sí? Es lo, para mí, es lo más divertido. Bueno, espero hoy no defraudarte. Bueno, y antes de irme con vos y empezar con el programa, quiero contarles que de ahora en más, desde el domingo a jueves, vamos a estar pasando a las 11 horas en Argentina y a las 7 horas, perdón, 11 horas España y 7 horas Argentina, el vivo de los bloques de los programas para que los puedan chatear con nosotros. Ya se van a enterar un poquito más cómo funciona, así que acuérdense, en YouTube síganos, denle a la campanita y disfruten con nosotros los vivos de la semana que van a ser de domingos a jueves. Y ahora vamos a comenzar el programa. Vos sabés que esto a lo ver, quería hablar ver. Con ustedes, escuchá esto. A ver, te escucho. Yo estaba hablando con un amigo por WhatsApp, un amigo Nicolás, sí. Le mando un saludo, espero que esté escuchando. Sí. Y viste cuando tenés que poner más de 20 palabras, vamos al fácil, tirar el dedito para arriba y mandás un audio, ¿no? Sí. Y acá viene lo que quiero hablar con ustedes, porque él me empezó a contestar con audios y empezó con un audio de 10 segundos, bien, 10 segundos, bien. 15... Otro de 15, pues empezó a picar la charla, hasta que me llegó un audio de 1:20. Polémico. Polémico. Sí. Para mí 1:20 es el mínimo. No, como mi vieja que vamos a sacarnos. Te puede mandar de 1:30 a 5, te manda todo en audio. Quiero saber para ustedes. He tenido audios de 5 minutos. Uno por uno de ustedes, Cami, para vos, ¿cuál es el tiempo que tiene que tener un audio de WhatsApp? Para mí máximo 1 minuto. 1 minuto. Como muy mucho para contarme una historia. ¿Y el normal, un audio normal? 30 segundos. ¿Vos, Romy, cómo los manejas los tiempos? Yo, 30 audio. 30 audio está perfecto. Ya 40, 45 minutos, llamame. Bueno. Claro, ah, bueno. Pará. Tenés que comprar el tiempo del 9 de noche, 9 días. Claro. Y pero bueno. ¿Cuánto vale un minuto de la vida? ¿Qué? Vos, ¿no? Pablito, para vos los tiempos. Yo tengo, tengo una definición de eso distinta. A ver. No es cuánto tiempo, sino cuántos temas tocas. Yes. Pues hay gente que te manda un audio y toca 10 temas. Y cuando vos tenés que responder, ¿cuál responde? Verdad, ¿el primero, verdad, el segundo, verdad. El tercero, el cuarto? Bueno, es depende pero cómo no, responda. Te mandan un audio y están divagando casi todo el audio. Y no. Creo que la base es ir respondiéndole los mensajes a medida que vas escuchando. Porque como te tiran 3, 4 temas, le tirás. Yo creo... Yo, Nazareno, sí. Que el video, el audio perfecto... El video, se acompaña con video, mejor. Pero yo creo que el audio perfecto tiene que ahondar entre 10 y 20 segundos y no más de eso.
Sí. Ustedes pueden fijarse en mis audios, ¿eh? Fíjense en mis audios. Duran entre 10 y 20 segundos. Ahí tenés que ir todo rápido. Concreto. Pero a la gente, a la gente en general, a la gente en general, para mí, le ayudó el hecho del cuando descubrieron el candadito. Sí. Eso le simplificó. ¿Cómo el candadito? Mucho. Y el, sí, el de dejar, lo tirás para que arriba. Lo tirás para arriba, no tenés que tocar nada. Podés apoyar el teléfono y bla, bla, y bla. Hablar. Y podés hacer cosas mientras estás hablando. Eso ayudó a un audio. Vos sabés, hay casos extremos. Por ejemplo, mi novia le pasó hace poco que le mandó un audio a su hermano y yo vi el tiempo del audio. Era 10 minutos con 30 segundos. No. ¿Cómo? No, eso es mucho. Eso es mucho. No. Ahora, del otro lado. Para eso llámalo. Si vos le mandás un audio de 10 minutos, ¿cuántos días esperás que esa persona pueda responderte ese audio? Y vos no te podés enojar. ¿Se entiende? Porque ahí la gente dice, che, te mandé un audio. Estamos en otro tema. No, yo en vez de escuchar el audio te llamo y te digo, decime, me dijiste en el audio la llamada, o sea, no pienses. No, te, claro, no te pasa que si te mando un audio de 10 minutos, esa llamada dura 3 horas, ¿no? No importa, prefiero estar en el altavoz al teléfono y tenerte ahí conversando antes que 10 minutos escuchando el audio. A mí el que más largo me llevó fue de 5 minutos y lo que hice, porque fue un amigo que nos mandó un audio sin sentido, lo que hice fue grabar un audio de silencios de 5 minutos. Y lo obliga a que lo escuchara. tipo venganza. Le dije, vos me debés 5 minutos de mi vida, ahora escuchate esta. Y me quedé así. Exacto. Y cada 30 segundos más vale que estés escuchando. Ahí. El público entró un poquito en juego. Bien, ¿qué dice el público, Ronnie? Y ponen ahí, si supera el minuto, es un audiolibro. Bueno, básicamente. Bueno, pero según vos, Carlos y un Pablo, no. Para mí un minuto es una banda, al menos que estemos en un en la producción de este programa, que ahí sí manda audio largo. Un minuto y si me estás contando realmente algo, me estás contando algo, en un minuto está bien. Ahora, tengo gente que me mandó audios de 5 minutos y no los escucho enteros, los voy tipo pasando, escucho el principio y el final y nada más. Aparte viste que hay tipos de personas que mandan audio, hay personas que agarran y te mandan un audio que no paran de hablar, hay otras personas que no saben lo que quieren decir. Y te dicen, che, ¿cómo andás? ¿Sabés qué? Sí. Te quiero decir un par de cosas. Esa gente es tremenda. Sí. Gregorio, amigo mío, que debe estar en un lugar del mundo, ese es el que duda pierde. El que duda pierde, no, ese está anulado. Mandame varios cortitos de 15 segundos. No seas malo. A ver, ahí la gente sigue metiendo ahí un poquito de leña al fuego ahí. A ver. 20 segundos como mucho. Claro. Y acá a ver, apuntan a un integrante del programa, dice, contá, Pablito, lo que haces vos con los audios de un amigo suyo. No, Pablo, contá. A mí cuando me manda, yo con algunos amigos utilizo otra aplicación que no es la de siempre. No sé si se puede decir. Sí, decir el nombre, no pasa nada. Sí. Tapado. Vale, está tapado. Utilizo Telegram con ciertos amigos. Y con ciertos amigos, cuando me manda audio rápido, el Telegram lo que tiene bueno es que los puedes poner al doble de velocidad. Y se escucha mucho más rápido y duplicas. ¿Cómo? Bueno. ¿Qué le adelanta la velocidad del audio? No, se escucha en 2x, en doble velocidad. Claro. En vez de escucharlo así, escuchas solo. No, pero un poco si más yo hago rápido. Eso con un audio de mi mamá, no entiendo nada. No sabe la velocidad que va. Claro. Eso depende de la persona, claro. Eso también depende del emisor. Y en algunos necesitas ponerle por 10 más o menos, porque van a. Sí, va. Sí. Velocidad tortuga. Sí. Lombriz. Ese tipo de mensajeros a mí me caen, son los peores. Y para ir adelantás y de repente estás en una parte súper importante y decís, uy, la puta, tengo que volver. Y volver para... No, a mí me molesta mucho. Tengo una amiga que, por ejemplo, está mandando el audio mientras cocina y me está contando algo y quizás se le cayó el tenedor y dice, ay, se me cayó el tenedor, estoy haciendo no sé qué. Y me hablas de otro tema cuando... Ahí como dicen ahí también en el público, dicen, es parecido a lo que dicen, que te pongo tipo radio. O sea, te ponen play ahí y haces cosas. Claro, ahí creo que vendría mejor si está cocinando y te quiere contar algo y es muy importante y es largo. Yo creo que vendría mejor una videollamada. Ahí dejas el telefonito como decía Mikami, ahí apoyado en la cocina y te charlas todo lo que querés. Pero ¿cómo son ustedes con los audios? ¿Cómo son sus audios? A ver, Cami, ¿cómo son tus audios? Y sé sincera, Yo creo que el máximo que habré enviado, quizás un minuto y medio, máximo dos. Ese de dos te explayaste. Sí.
Juan Romy. Cuando lo envías, pero sé a quién enviárselo. Porque hay gente que no me lo va a escuchar y otra gente. Sí, pero también hay otros que son muy amigos o muy familiares que dicen, bueno, a ver, otro de 2 minutos, Cami. Puede ser, ¿eh? Eso no lo vamos a saber. No, es que si yo te envío uno de 2 minutos es porque vos me enviaste uno de 4. Ah, o sea que, bueno, devolvés más o menos con la misma moneda. Claro, exacto. Porque sé que me vas a escuchar 2 minutos, si no, no. Sería muy egoísta mandarte 4 minutos y después verte y ponerte leído. Eso sería muy egoísta. ¿No? Vos, Romy, ¿cómo lo manejás los tiempos? No, a mí lo que me pasa, que seguramente le pasa a todos y al público también le pasa, es que yo no soy de audios tan largos. Odio los audios largos. Pero lo que me pasa es que cuando envío el audio, mi audio lo tengo que escuchar un poquito. A ver, esto no es vos. Porque esto es otra cosa que quería hablar. A ver cómo salió, a ver cómo salió. Momento, claro. Momento. Hay a ver gente, si tengo voz de comentarista. Hay mucha gente, y sé que muchos de ustedes lo son, sí. Levanten la mano. Hay mucha gente, como Román acá bien dice, que hace sus audios y después se escucha. E inclusive yo he visto gente que se ha escuchado a sí mismo y ha hecho y se ha reído en sus propios chistes. Es verdad, claro. ¿Ustedes son así, Romy? Bueno, vos ya lo admitiste. ¿Vos, Pablito, escuchás tus audios? Y yo alguna vez me escuché el audio. Dije, a ver si, que ves que dije. A ver. ¿Y te has reído de tus audios? Yo no, porque trato de no hacerlo, porque me da vergüenza escucharme. ¿Cómo te da vergüenza escucharte? Y después no, pero pará, ¿te da vergüenza verte el repetido del programa? ¿Lo ves, Camila? Sí, sí lo veo. Bueno, yo debo admitir que alguno que otro audio mío he escuchado, pero porque hay veces que no me acuerdo qué he dicho, no para ver cómo sale. Bueno, sí, por eso sí, pero no para escucharme cómo lo dije. O por ahí mandás un audio hace una semana y te responden, sí, claro, tenés razón. ¿Y qué tengo razón? A ver. ¿Qué te dije? Claro. No como el Romy, me imagino el Romy. Ay, qué sexy estoy sonando. Son 33 segundos apuro. Qué galán este muchacho. Porque bueno, hay muchos tipos de personas que mandan audio, ya lo estamos deschavando. ¿Cómo los mandás? Si los escuchás, el tiempo. Yo insisto, y si ven mis audios, presten atención, ustedes no, porque no me conocen, pero ustedes que son mis compañeros, entre 10 y 20 segundos, muchachos, es el tiempo para mí. Vos, Pablito, no me dijiste cómo son tus audios. Los míos, 20 segundos. Pero si yo soy 25, amigo, promedio. Si yo soy amigo tuyo, Pablo, no me mientas al público. Vos sos el que están diciendo ahí el público. Los míos son re largos. Son re largos porque repito las cosas. Modo repito radio. Las cosas. Pablo es de los que te repite y viste que tenés 7 temas y le vas respondiendo. Primer tema, te vas escuchando el audio. Sí, Pablo, tenés razón. El segundo tema, no, Pablo, son 10 euros. El tercer tema, sí, Pablo, vamos para allá. El cuarto tema, dale, Pablo, nos es, vemos. El mismo que el primero. El quinto tema, Pablo, es el mismo que el primero de nuevo. Repetiste. Pablo, te dije que son 10 euros. Y no hemos hablado de los audios de Rolo, que son los audios más insoportables, no, largos, no, pesos, el Rolo aburrido. Es de la... Es como dice... totalmente enojada, así que no hablo con Rolo. Yo también. Es como dice ahí el público, porque el público dijo... Mi viejo, uno de los públicos, dijo, mi viejo es tartamudo. Si lo pongo por velocidad por 2, lo mato, pobre. Claro. En realidad va a pasar de ser una escopeta que se carga a mano a una automática. Una automática. Va a echar... Claro, ¿no? Bueno, chicos, esa era mi charla de WhatsApp. Muchas gracias a ustedes por participar. Gracias, chicos. Y ahora nos vamos a ir al primer tema del día, que déjenme que mire... La hojita que me mandó Rolo. Acá. Ya lo tengo. Y me voy directamente viajando a Román, que arrancamos con la...